Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanos. Es palabra del Señor. Nosotros también, a través del sacramento de la Eucaristía, a través de la palabra de Dios, buscamos tocar al Señor, tocar a Dios y quedar sanos. Somos parte de esa enorme multitud que a lo largo de la historia se acerca a Jesús para ser sanado. El Papa, con ocasión de la pandemia, ha tenido una serie de catequesis que ha querido titular buscando en la intención de Dios qué puede ser lo que finalmente nos deje toda esta experiencia que estamos viviendo dolorosa. Y él dice que es un camino de curación, de sanación. Y fundamentalmente en esas catequesis, sobre todo en la segunda, dice, el Señor nos sana a través de la Iglesia, que nos da los sacramentos y nos da también una doctrina social. Y ahí en la segunda catequesis, en cuanto a la doctrina social, subraya el redescubrimiento de lo que es la dignidad de la persona. Ha querido llamar esa segunda catequesis fe y dignidad de la persona. Hoy leíamos los primeros 4 días de la creación, del día 1 al 4. Cuando lleguemos al 6º día, el 7º Dios descansó, el 6º día cuando crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cada uno de nosotros tiene esa infinita dignidad. Y una de las cosas que más fácilmente se deteriora en nosotros es el trato. Cuando a la otra persona la utilizamos. Entonces el descubrimiento en cada uno de nosotros y en nosotros del valor de la persona. Por eso en este día de Santa Josefina Vaquita estamos rezando por, justamente, como decíamos, es una jornada de reflexión y oración contra la trata de personas. Está la trata más burda, pero está la trata cotidiana, el trato que uno puede tener con los que trabajan con uno, con los que se cruza por la calle anónimos, ¿no? El esfuerzo del cristiano es reconocer que cada hombre es hijo de Dios, imagen de él. Por eso le pedimos, no solamente contra el fenómeno social de la trata de personas, sino para que nosotros cada día aprendamos a valorar más la dignidad de la persona y de los que viven junto a nosotros. Que así sea.